Más de 375 mil personas están recibiendo el apoyo económico del Vale Digital. Un beneficio que se entregará hasta el próximo 30 de junio, pero que el Gobierno Nacional analiza extenderlo por un tiempo definido o suspenderlo. En este momento estamos en un proceso de evaluación eh, para que tengamos todas las condiciones, del punto de vista económico y financiera, en el Gobierno Nacional para poder que el presidente tome una decisión de extender un poco más este este plan para más solidario en relación al vale digital, entendiendo que todavía tenemos en el país aproximadamente un poco más del 12% de desempleo producto de la pandemia. El recurso de 120 dólares mensuales que inició en plena pandemia como un alivio a las afectaciones económicas de las personas ha sido de gran ayuda, pero también se han registrado depuraciones. Recordando que todo este tipo de, de subsidios que brinda el gobierno tienen corresponsabilidad, en este caso, eh, el Servicio Social Comunitario y el curso virtual a través de la plataforma de INADE, aquellas personas que no cumplen con una o con otra son excluidas. Y otras exclusiones que también empezaron a regir hace algunos meses, y que son parte de lo, del decreto que regula este plan Panamá Solidario. Aunque la presidenta de la PD reconoce que el beneficio ha sido de utilidad, considera que debe tener una fecha de cumpleaños, de manera que los esfuerzos apunten a reactivar la economía y la empleabilidad de quienes lo reciben. Definitivamente, todo subsidio tiene que tener una fecha de cumpleaños. Entendemos y somos empáticos con la necesidad de la comunidad. Pero lo más importante en este momento es la reactivación. Y esa reactivación económica y social empieza y termina por la generación de empleos formales donde reduzcamos realmente la informalidad. Eh, y creo que eso se hace a través de otro tipo de medidas que no necesariamente son el vale digital. Tenemos que ir terminando con eso y dándole mucho más énfasis a que las empresas logren ser sostenibles en el tiempo. El economista Olmedo Arrocha manifestó que el subsidio ya cumplió su cometido. Ahora toca al gobierno generar otras fuentes de ingresos para las personas que han obtenido el vale digital. Creemos que ya ese subsidio eh, ha jugado su rol importante y lo que necesitamos ahora es buscar la manera de que esos panameños que perdieron su empleo tengan esa oportunidad de incorporarse nuevamente a una actividad productiva. Es eh, la salida que vemos eh, de, de manera urgente. Por lo tanto, se tienen que crear las condiciones para que estos panameños puedan incorporarse a esa vida productiva. En sus inicios, el programa impactó a cerca de un millón de personas golpeadas económicamente por la pandemia de la COVID-19. Angie de Gracia, Telemetro, reporta.